Hoy les voy a contar la historia de mi familia. Yo nací en el seno de la segunda generación de migrantes alemanes. Mi nombre es Fanny Büsch, soy copropietaria de la Reserva Natural de la Sociedad Civil Merenberg y directora de la Fundación Merenberg. Merenberg y la Fundación Merenberg se localizan en el flanco oriental de la Cordillera Central, en el departamento del Huila, jurisdicción del municipio de La Plata, vereda La María, a 12 kilómetros del poblado de Belén, distantes a 40 kilómetros de la ciudad de La Plata, sobre la vía La Plata-Popayán. De Popayán estamos ubicados a 100 kilómetros atravesando por el maravilloso Parque Nacional de Puracé. Estamos localizados más o menos a una altitud entre 2.200 y 2.400 metros. Estamos inmersos en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional de Puracé. La temperatura de Merenberg oscila normalmente entre 12 y 18 grados. Y tenemos una lluviosidad más o menos de 2.000 milímetros al año. Somos bosques de niebla. Pertenecemos al macizo colombiano, al cinturón andino. Somos ecosistema declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO y también somos estrella fluvial de Colombia. Los que primero llegaron a Colombia fueron mis abuelos. Mi abuelo se llamaba Karl Kohlsdorf. Él nació en Sajonia en 1886. Se graduó de la Universidad de Leipzig como experto agrónomo de la colonia alemana. En Togo trabajó luego en África Occidental y cuando estalló la Primera Guerra Mundial en 1914, fue herido en combate, cayó prisionero y fue llevado a la concentración de Dahomey en Marruecos y luego a Francia. Él precisamente estuvo acá en el África porque África era colonia alemana. Cuando terminó la Primera Guerra Mundial, luego él se casó con Elfriede Oertel, mi abuela. Ella se crió en Großzessen, eso es cerca de Leipzig. Adquirieron una granja, allí nació mi madre, Mechthild Kohlsdorf, y mi tío Helmut. Pero precisamente por la situación tan precaria de la posguerra, de la Primera Guerra Mundial, donde prácticamente Alemania quedó destrozada y el Estado sin financiación, él se vio obligado a venirse a Colombia, donde le ofrecieron un puesto de trabajo de catedrático en la Universidad Nacional en 1921. Trabajó en Colombia hasta 1924. En este año resolvió regresar a Alemania, por una parte, para estar con su familia y para ver. Uh-huh. Regresaron al África para asesorar las plantaciones allá de cacao, pero allá se enfermaron de fiebre amarilla y lastimosamente en 1929 regresaron a Alemania. Pero se encontraron allá con la Gran Depresión de los años de 1929 y con más de 7 millones de desocupados. Ante esta situación, mi abuelo Carl resolvió regresar a Colombia. Él se embarcó en 1930, llegó a Barranquilla y luego entró a Bogotá, donde se reencontró con sus viejos amigos. Él prácticamente se vino a aventurar a Colombia a ver qué podía hacer y qué futuro le podría ofrecer a su familia. Él en Bogotá conoció al gobernador de Cundinamarca de ese entonces, un doctor Cuella. A él le pertenecían todas estas tierras de La Plata hasta el Parque Nacional de Puracé.
y ya lo encomendaron para que explorara estas tierras para ver el trazado de la vía La Plata, Popayán. Prácticamente comprendía todo ese triángulo desde el río La Plata hasta el río Bedón. Cuando llegó a estas tierras, no se enamoró del Nevado del Huila, de los yarumos, del clima, y junto con otros alemanes compraron, en ese tiempo se hablaban de derechos, que eran cantidades de hectáreas. Hoy en día existen todavía nombres de la época de otras fincas como Bavaria, La Reforma, Yarumal, Berlín. Estos nombres se deben a los alemanes que ingresaron en ese entonces. Allí prácticamente él se estableció en Meremberg, en la selva virgen, sin energía, sin nada. O sea, yo no me puedo imaginar cómo uno se puede internar en una selva para ir haciendo potreros, mejoras y subsistir. Y en ese tiempo el clima también era muy frío, muy paramoso, muchísimas lluvias. Al fin, en mayo de 1932, le escribió a mi abuela Elfriede, que ya tenía todo listo y que por favor se viniera para Colombia, para Meremberg con sus dos hijos. Ella llegó en barco a Buenaventura a finales de 1932. De Buenaventura se fueron en tren hasta Neiva, luego hasta Puerto Seco, que es cerca de La Plata, y allí a lomo de mula, son más o menos 2 días de camino a lomo de caballo. Y prácticamente desde ese entonces se internaron en la selva, en Meremberg, a hacer familia, a hacer finca. Y en este año prácticamente pues nació Meremberg. Ellos construyeron una casa muy linda, un estilo blockhouse, donde la casa no tiene puntillas, sino todo es machimbreado. Primero construyeron una parte, ahí es donde llegó mi abuela, solamente tenían una habitación. Ella cuenta que ni siquiera tenía cocina, les tocaba cocinar afuera, hacían un fogón con simplemente con madera y ahí cocinaban. Eso le dio ella muy duro en un comienzo. Además, la alimentación también era muy precaria, arroz, maíz y frijoles. Ella añoraba, al comienzo añoró, pues mucho también el estilo de vida y la comida alemana, pero quedó encantada del paisaje. Y dice, no, acá las orquídeas que se encontró en el bosque, todas las flores, por la noche oía el llamado del puma, que la llamaba mucho la atención. Muchas veces se cruzó en el camino la danta y el oso. Y lo más curioso es, al día siguiente que llegó mi abuela de semejante viaje, mi abuelo se fue, la dejó sola con un trabajador sin hablar el idioma. Le escribió 10 frases, lo más importante, y estuvo 10 días solas ahí con sus hijos. Esa fue como su experiencia inicial. Les tocó muy duro al comienzo, pues todo muy precario, no había herramientas, no había energía. Pero poco a poco obtuvieron ganado y poco a poco sus condiciones pues, económicas también fueron mejorando. Mi abuela fue una mujer muy, muy culta. Entonces ella se encargó de educarlos. Yo me quedo aterrada del conocimiento que tuvo mi madre. Nomás uno puede apreciar el manejo del idioma en las cartas que nos dejó. Tengo baúles y baúles llenos de cartas. En esas me voy a poner ahora a organizarlas porque hay una historia familiar muy hermosa ahí. Somos 3 generaciones que estuvieron prácticamente en 3 continentes con todo el contexto político alrededor, ¿no? En 1939, que estalló la Segunda Guerra Mundial,
eso también trajo consecuencias acá en Colombia, pues a muchos alemanes, como tú sabes, lo llevaron al campo de concentración en Boyacá, porque Colombia le declaró la guerra, pues, Alemania, ¿no? Entonces, Meremberg, a ellos afortunadamente los dejaron vivir en Meremberg, pero las tierras fueron confiscadas por el Banco de la República. Luego, también a comienzos de los años 40, empezó la construcción de la vía La Plata-Popayán. No existían máquinas, esa carretera se hizo artesanalmente a pico y a pala. Se dice que muchos trabajadores murieron en el Parque Nacional de Puracé al cruzar el páramo, porque era frío, las condiciones climáticas eran muy rigurosas. Pero este progreso de la apertura de la carretera también trajo detrás a una avalancha de colonos y aserradores. Y les tocó una lucha adicional por defender los bosques y el predio de Meremberg. Prácticamente sus tierras en parte fueron invadidas y poco a poco ellos, después de los años, volvieron a comprar las casas que habían hecho los colonos. Esto también fue una época bastante difícil. Por el otro lado, mi abuela le cocinó a los carreteros o a los ingenieros encargados del trazado de la carretera. Entonces, para ella constituyó un ingreso adicional para poder subsistir. Fuera de eso, mi tío también fue contratado para el trazado de las carreteras y recibía un sueldo. Y gran parte lo aportaba a la abuela, a los abuelos, para que ellos pudieran subsistir en Meremberg. Todo esto había durante la guerra. En 1942 hubo intercambio de jóvenes alemanes, los que quisieran regresar para Alemania, se les dio la oportunidad de hacerlo. Mi madre tomó esta oportunidad porque ella sufría de glaucoma, ya prácticamente estaba ciega, de un ojo, y del otro él estaba disminuyendo la visión. Entonces la mandaron para Alemania para que se hiciera revisar allá los ojos de un médico, pero desafortunadamente pues ya no se podía hacer nada, el glaucoma ya había hecho que hubiera perdido la visión en un ojo. Mi madre en Alemania hizo un curso de fisioterapista y enfermería. Y allí conoció, después de la guerra, a mi padre, a Günther Busch. Él fue soldado durante los 6 años de guerra. Primero estuvo en Austria, luego estuvo en Grecia, luego estuvo en Rusia. Y desafortunadamente en el día de una granada quedó herido con una granada en su pierna y su brazo. Lo llevaron prácticamente a París, donde un monasterio, lo que él recuerda, de ahí ya no recuerda, se le borraron las imágenes porque estaba gravemente herido, pero en el último tren que partió de París lo llevaron hasta Borna. Y ahí estaba mi madre y ella le tocó el tratamiento. Por eso ellos se conocieron y se casaron en 1948. Mientras mi madre estaba en Alemania, mi abuelo murió en el año de 1945. Yo solita, al frente de toda esta problemática también, pero resistió con la ayuda de mi tío, que le aportaba dinero, y ya en diciembre de 1948 llegaron mis padres. Ellos sí vinieron en avión, y también he encontrado cartas donde lo relatan, que hicieron estación en las Bahamas hasta que llegaron a Bogotá, de Bogotá a Neiva, y ya de Neiva a Meremberg.
sea, prácticamente eso fue el regalo de Niño Dios de mi abuela en 1948. Pues ahí ya las cosas se facilitaron un poco más en Meremberg. En los años 50 nacimos los tres hijos: Dietlind, mi hermana, Gerfried, mi hermano, y yo, Swan, la pequeña de la familia. Mis hermanos estudiaron prácticamente la primaria en la escuela del pueblo. Yo tuve la fortuna que a finales o a mediados de los años 60 llegaron familias alemanas que vivían en Cali a visitarnos, de paso para San Agustín. Entonces conocieron a mis padres y nos ofrecieron la oportunidad de estudiar en el colegio alemán. Durante la época de estudios estuvimos repartidos en familias alemanas y en vacaciones íbamos a para la finca a ayudarle a mis padres. Yo soy graduada del colegio alemán del año de 1976. Y gracias por la ayuda de la colonia alemana. Mi hermano sí terminó su bachillerato en Buga y luego estudió en Guatemala. Mi hermana se fue para Alemania. Ella fue campeona nacional de natación a finales de los años 69, comienzos de los años 70, en los tiempos dorados. La historia de Meremberg también está enmarcada con la situación política de Colombia de aquel entonces, pues desde siempre, ¿no? No se puede separar lo uno de lo otro. Pero tuvimos la época de la violencia en los años 50, luego el Frente Nacional y el surgimiento de la guerrilla con Manuel Marulanda y la reforma agraria en los años 1970. La reforma agraria impulsó, digamos, a los campesinos a invadir tierras baldías. Que nosotros siempre conservamos la mitad bosques, tenemos 150 hectáreas de bosque y 150 hectáreas de potreros. Que los campesinos decían que nosotros teníamos tanto dinero que no explotábamos el bosque y que ellos lo necesitaban. Entonces sufrimos pues, varias invasiones. Afortunadamente, mi padre logró el respaldo de las autoridades. Y de ese modo, en el año de 1970, con el apoyo del INDERENA, en ese entonces el gerente era el doctor Carrizosa, junto con el Mono Hernández, y con Federico Lehmann, que también es de ascendencia alemana, que vivía en Popayán, el director del Museo de Historia Natural. Se logró que Meremberg se le diera el estatus de una reserva natural privada para proteger la flora y fauna andina. Pues con ese estatus prácticamente las autoridades estaban obligadas a darnos apoyo. Y de esta figura de la Reserva Natural de la Sociedad Civil, prácticamente nosotros establecimos esa figura. Somos la primera Reserva Natural de la Sociedad Civil en Colombia y este modelo fue tan exitoso que se replicó y se crearon mucho más reservas naturales de la sociedad civil. Tanto hoy en día también es una figura acogida por el gobierno nacional. En ese entonces se crearon, por ejemplo, las reservas de Acaime, de Herencia Verde, La Planada y otras. Y su creación fue de muchachos que trabajaron junto con mi padre en Meremberg, plantando árboles, haciendo semilleros de árboles nativos. Mi abuela falleció en el año de 1972. Guillermo Cajía Blanes, que nació en Popayán, es el pionero del cine ambiental en Colombia. Él también escuchó la historia de nuestra familia y se destacó como documentalista ecológico
y hizo la filmación de la familia de la película Nuestra Tierra Era Verde. Esta filmación se hicieron en el año de 1974 y 1975. Ya cuando estaba por terminar la filmación, desafortunadamente mi madre fue asesinada porque lo que había detrás de eso era que querían invadir a Meremberg y cortar todos los árboles. ¿Okay? Mi madre fue prácticamente la defensora de flora y fauna andina y habíamos prohibido la tala y caza de animales salvajes. Pues esto fue un duro golpe para nuestra familia. Yo tenía 17 años, me dio muy duro y nunca entendí este acto y por eso yo creo que mi misión ha sido como rescatar toda esta lucha de mis padres en todos estos años. Eso lo siento ahora como mi misión y mi función, rescatar este legado, porque yo creo que es algo que vale la pena y que todos nos debemos concientizar y sensibilizar por la naturaleza. Esto lo estamos viviendo en estos días, por ejemplo, con el COVID. Es también una consecuencia de la destrucción de la naturaleza, el cambio climático. Entonces, nosotros hemos sido los pioneros y hemos trazado la estrategia de la ruta de conservación en Colombia a nivel privado. Estuve un año ayudándole a mi padre y después me fui a Alemania, a la ciudad de Würzburg, donde estudié secretariado bilingüe con énfasis en traducción en la Würzburger Dolmetscherschule. Mientras tanto, pues mi padre se quedó acá en Colombia, solito en la finca, porque mi hermano también estaba estudiando. Y yo pienso que él se dedicó a lo que sentía que era correcto. Hizo un semillero de especies nativas y propagó la sensibilidad de la conservación, también con el apoyo de la academia. Mi padre estableció muy buenas relaciones con diversas universidades de Estados Unidos, Michigan, Harvard. Bueno, hay una serie también con Alemania, estuvo la Universidad de Tübingen, la Universidad de Freiburg, vinieron chicos a hacer su pasantía en Meremberg con la siembra de árboles y conocer sobre el bosque tropical. Prácticamente nosotros en ese sentido iniciamos lo que hoy se llama turismo científico. Fue muy interesante porque también Stephen Golin, que estaba haciendo su tesis de PhD, realizó un estudio sobre los monos aulladores. Él estuvo como 8 meses estudiándolos y también publicó el primer prácticamente paper sobre aves en Colombia que se llaman aves de la finca Meremberg, que prácticamente en los años 80 era muy poca la literatura científica existente. Ahí sí íbamos como detrás de la huella de Alexander von Humboldt. En 1980, mi padre y amigos que lo respaldaron y con el apoyo de la WWF, se compraron 50 hectáreas adicionales de potreros y se creó la Fundación Meremberg. El objetivo de la compra de más terreno era extender el área de amortiguación, por un lado, de la Reserva Natural Meremberg y ampliarlo también esta zona hacia el Parque Nacional de Puracé. También el primer parque nacional declarado en Colombia fue en el Huila, precisamente el Parque Nacional de los Guácharos en 1969. O sea que el departamento del Huila somos líderes de la conservación en Colombia, tanto a nivel privado como estatal.
y en estos años nos visitaron muchos científicos importantes de la época. A nivel internacional, por ejemplo, Alvin Gentry, quien fue un botánico muy famoso, Thomas Crowe, quien estudió los anturios, él todavía está con vida, Darcy Grafstein, también Salomon Cronenberg de la Universidad de Wageningen hizo un estudio muy exhaustivo geológico sobre volcán Puracé y toda esa cadena volcánica, porque Merenberg también posee su propio volcán extinto, el volcán Merenberg, que fue descubierto por Salomon Cronenberg. A nivel local, Henry Frompal de la Universidad del Valle, quienes descubrieron muchas especies nuevas. En aves también Stephen Hilty, incluso en el primer manual de aves de Colombia, nos dedica un párrafo. Ya a nivel local, Humberto Álvarez, que fue también el primer ornitólogo en Colombia, quien se dedicó al estudio de las aves y a la literatura, Fernando Castro, Isidro Cabrera, Philip Silverstone, Orlando Rangel de la Universidad Nacional, creo que fue él, hizo un estudio sobre las plantas, sobre todo el trayecto de La Plata hasta el Parque Nacional Puracé. A nivel internacional también de Freiburg tuvimos al señor Peter Klug, quien hizo su tesis en Merenberg sobre precisamente los semilleros de árboles nativos y su comportamiento de crecimiento. Actualmente Peter es un ingeniero forestal en Alemania que tiene un cargo muy importante. En los años 80 mi padre siempre estuvo muy acompañado por estudiantes y científicos, aunque la soledad pues sí, le daba duro, hay veces escribía cartas también con mucho desespero, ¿no? Que la situación económica nunca fue fácil. Yo estuve 3 años estudiando en Alemania y precisamente me regresé a apoyarlo a él prácticamente. Que yo quise muchísimo a mi padre, aprendí muchas cosas de él y también sentía de pronto un poco de compasión por la dura tan vida, que, tan dura que le tocó. Entonces yo siempre quería apoyarlo para que él se sintiera feliz. Finales de los años 80, pues se recrudeció también el conflicto armado en Colombia. Sobre todo desde 1987 en adelante, cada vez la situación también era más complicada en Merenberg por la visita frecuente de ellos, ¿no? En un comienzo buscaban a mi padre para charlar, les encantaba charlar con él, pero cada vez la situación se volvió como más crítica. Entonces mi padre en 1990 decidió hacer un viaje a Alemania a visitar a su familia. Él no había regresado a Alemania desde 1948, entonces sus hermanos lo invitaron y él se fue. Como mi hermana también estaba allá, tenía otro aliciente para ir. Pero él al año regresó. Por un mes se llevó las cosas más importantes que quería llevarse y prácticamente me dejó a mí frente a Merenberg. Como tú sabes, los años 90 fueron difíciles, más o menos hasta el 2010. Fuimos declarados zona roja. También acá en Cali la situación también era complicado con la guerra del narcotráfico. Nos tocó la época de las bombas. Dios. O sea, por lado y lado la situación no era muy, muy agradable. También en 1994 sucedió la avalancha del río Páez, si te acuerdas. A raíz de eso, varios grupos de indígenas fueron trasladados a la zona de Merenberg.
compraron tierras de los campesinos y el gobierno los trasladó a nuestra región. Por eso hoy en día también estamos rodeados de resguardos indígenas. Liberio Jiménez, que es un periodista huila, escribió un libro sobre mi padre, que lo publicó en el 2007, intitulado Soldado de Dos Mundos, y recopila como parte de la historia de soldado alemán y su vida acá en Colombia. Pues te digo que yo me quedé al frente de Merenberg. Fueron, pues sí, años muy difíciles donde poco se podía hacer. Prácticamente todos estos trabajos de la ciencia y de la academia se paralizaron hasta la firma de la paz. Mi padre falleció en el 2012 en Alemania. Todavía tuvo unos años, pienso yo, agradables con su familia en Alemania. Dejó una gran huella acá en Colombia, porque a raíz de estos movimientos de los años 80 prácticamente fue el inicio para sensibilizar a Colombia sobre la necesidad de la conservación. Ahí empezaron como los primeros movimientos y apoyos. Y afortunadamente a la fecha ya vemos que hay muchísimos más jóvenes interesados y que realmente su objetivo es cuidar y no destruir. Ahora lo importante también, pues como lo veo ahora que todo, hasta el mismo gobierno está trazando las directrices hacia la comunidad local, porque prácticamente nosotros como comunidad local también somos la base para cuidar la biodiversidad en Colombia. ¿Qué pasa? Que ahí en las comunidades locales necesitamos muchísimo apoyo. Eso todavía no nos ha llegado. Necesitamos hacer educación ambiental, como ya te decía, con los chicos, con los jóvenes. Tenemos que resguardar ese magnífico corredor biológico que une a Merenberg, Parque Nacional de Puracé, Serranía de las Minas, con el Parque Nacional de los Guácharos, porque ese es un corredor de las especies sombrilla como la oso, la danta, el tigrillo. Y yo sí pienso que es muy importante conservar ese ecosistema. Además, somos la fuente hídrica de Colombia, el macizo colombiano, nacen cuatro ríos. Tenemos unos humedales importantísimos que prácticamente son la fuente de origen de estos ríos, porque hay muchos pantanos, pero si los secamos, vamos a secar nuestros ríos. Entonces, todavía estamos a buena hora de trabajar. Recopilado más de 2.500 especies identificadas entre flora y fauna. Tenemos muchísimas especies que son endémicas locales de Merenberg que no se han encontrado en ningún otro lugar. Somos muy ricos en orquídeas, en helechos, en musgos, en líquenes, pues en los árboles, en los cauchos. Somos el último relicto del bosque de roble de esta zona, de pino romerón, de yarumos, encenillos, orquídeas. Lamentablemente, pues la gente también está saqueando las orquídeas, los anturios, los musgos de estos bosques de niebla. Pero yo también pienso que es por falta de educación y no por necesidad o por pobreza, sino para ellos pues se les vuelve un medio de vida, pero hacen un gran daño a la biodiversidad. Porque también si, por ejemplo, ya una especie de orquídea se extingue, de pronto ya hay un colibrí que solamente se alimenta de esa orquídea.
o una abeja que solamente se alimenta de esa orquídea. Entonces hay que entender toda la función, digámoslo, de cada planta y cada animal y cuál es su simbiosis. En aves, nosotros también somos una región importante en Colombia en aves. En Meremberg fue identificado una ave nueva para la esencia, el Citalopo rodriguesi, que es el tapaculo del Magdalena. Actualmente tenemos registradas más de 300 especies de aves. Somos fuertes en tángaras, en colibríes, en trepatroncos. Nos visitan muchos ornitólogos, quedan maravillados de la facilidad de ver tantas especies. Pues Meremberg, como emprendimiento familiar, ya va a ser muy difícil sostenerlo. Yo le apunto como un centro científico con el apoyo de todos. Es que tenemos que hacer algo para conservar esta gran biodiversidad, que no todos queden en papel, sino con acciones. Que ahora pues me puse en la tarea de rescatar el legado de Meremberg y realmente es algo maravilloso. Es una labor de conservación que se ha hecho a lo largo del tiempo, que no se debería dejar perder. Porque los relictos de bosque de niebla en Colombia son muy pocos. Y es una zona que es muy rica en flora y fauna. Meremberg son apenas 300 hectáreas, 150 de bosque, pero hemos recopilado más de, por ahí, 1.500 especies de plantas. Okay. O sea, es un lugar con mucha biodiversidad. También los mamíferos, hemos recopilado más de 40 especies. Es los monos aulladores, por ejemplo, ellos requieren de la interconexión de los bosques. La mayoría de los animales silvestres necesitan la interconexión de bosques. Y eso es un enfoque en el que estamos trabajando también en el Parque Nacional Curacé. Meremberg, que es un condado en Alemania, también un pueblo. También hay un conde de Meremberg. Yo pienso que uno de los alemanes provenía de este lugar. Okay. Que no encontraba en las cartas por qué le pusieron Meremberg. Acá se ha traducido como Meremberg, mar de montañas. Necesitan recibir mucho más educación, herramientas para irlos, para sí, se vayan sensibilizando y educando, ¿no? También. Okay. Y realmente aprecien lo que tienen y lo entiendan. Es que si uno a las personas le explica para qué sirve esto, por favor, cuídenlo, la gente entiende. O sea, en Colombia hay ya muchísima literatura, hay mucha gente muy capacitada, pero ese conocimiento debe llegar a la línea base. Y en eso también se estamos trabajando en el Huila muchísimo. Hay muchos grupos de monitoreo de chicos. En ese sentido, yo creo que ya se siente un cambio positivo. Sentir el viento, el olor, ver las estrellas, ¿no? Estar rodeada de mi naturaleza. Creo que uno debe tener un espíritu aventurero. Eso lo tuvieron los abuelos. Y también tú lo ves en Colombia de pronto por las situaciones políticas. En Colombia también, hace cuánto, alrededor del año 2000, mucha gente salió desplazada o buscó una mejor vida en otros países, ¿no? Entonces, en vez de quedarse en el país luchando, pues ellos prefirieron también conquistar, digámoslo, nuevos países, nuevos sueños.
No sé si el sueño a mis abuelos y mis padres se les haya cumplido, que fue una lucha aguerrida, sí. Pero sí lograron hacer huella en la vida de la conservación. Y yo creo que eso es algo muy hermoso. Así es, Y les y yo se lo agradezco felicité. de haber sido parte de esta familia.